Buenas noches, Karina. Buenas noches, Elsie.
Buenas noches, Alicia. Buenas noches. Buenas noches. Exacto. Así tiene que ser. No, sí, claro, sí tiene que ser. Así tiene que ser porque si te enfocas en cosas negativas, pues no logras superar precisamente lo que estás diciendo, ¿verdad? El daño, lo que te hizo mal. Buenas noches, Rosa. Buenas noches, Jocelyn. Dos minutos e iniciamos la clase. Bueno, ya un minuto. Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra segunda clase de Excel Básico 1. Es un gusto poderlos tener nuevamente. Recordémonos que todos los días tenemos que entrar puntuales a las 8 en punto porque solamente tenemos una hora de clase y automáticamente al finalizar esa hora tenemos en este caso pues que desconectarnos. Porque hay otras personas pues, que dan clases de lo que sería de 9 a 10 de la noche. Es un gusto poderlos volver a tener. Espero que el día de ayer hayan realizado prácticas de las acciones que han hecho. Ya desde este día voy a empezarles a colocar ejercicios en lo que es nuestro grupo de WhatsApp para que ustedes inicien realizando la acción y puedan proporcionármelos por medio del correo electrónico que les voy a colocar en el ejercicio o en ese caso en el libro de Excel que les voy a colocar en el grupo, en este caso de WhatsApp. Como siempre, miren, iniciamos ya lo que sería la sesión número 2. Presento la agenda de este día. Vamos a presentar el objetivo general de sesión. Vamos a presentar en este caso el contenido. Como siempre, ustedes ya se dieron cuenta el día de ayer, presento la parte teórica y después paso a la acción de un ejemplo para que ustedes vean la forma de poder trabajar en Excel. Vamos a explicar y a desarrollar los ejercicios y como siempre al final vamos a tener lo que es nuestra conclusión y cierre. Como objetivo general de sesión, vamos a lograr que los participantes aprendan a utilizar la combinación de teclado y mouse con el objetivo de agilizar la navegación dentro de Excel. Saben ustedes que en la medida que he trabajado en Excel, he visto muchos usuarios trabajando de diferentes formas, acciones que al final pues lleva a lo mismo. Y es por eso que cada vez que vayamos a realizar, en este caso una acción en Excel, siempre voy a tratar de explicárselo de dos o hasta una tercera forma. Y yo le pido que usted se quede con la que usted considere que es mejor o que sintió más fácil el proceso para realizar esa acción. Vamos a realizar en este caso como una pequeña sintaxis de lo que vimos el día de ayer. Y nos quedamos en este caso con las acciones de lo que sería reconocer nuestra pantalla principal.
¿Se recuerdan que ayer les explicaba cómo trabajar la barra de acceso rápido y les mencionaba las diferentes formas en las cuales nosotros podemos colocar todos aquellos comandos que necesitamos y que queremos en este caso tener a la mano, dándole solamente un clic para poder activar la acción que ellos hacen? Además de eso, realizamos acciones en la parte de la barra de título, donde aparece el nombre del libro 1 o libro 2 o así sucesivamente los libros que nosotros abramos, y que igualmente Excel, al realizar el guardado, podemos en este caso hacer el cambio del nombre. Vimos en este caso lo que son las cintas de opciones, vimos en este caso la barra de fórmula, que es importante y ahora ustedes lo van a ver con los ejercicios que vamos a estar realizando. Vimos la parte de lo que sería el cuadro de nombre, ya vimos que es una columna, ya sabemos en este caso que es una fila. ¿Se recuerdan que cuando hacíamos desplazamientos de filas podíamos llegar a tener en este caso o poder irnos a la 1.048.576? Y si hablábamos de columnas, se recuerdan que teníamos 16.384 columnas, donde la última combinación que íbamos a ver es la XFD. En este caso, vimos diferentes formas, o en este caso, tres formas de poder insertar hojas de cálculo. Tenemos el comando, clic derecho, en este caso, el cuadro emergente que nos abre, y en este caso, pues, con la tecla de función de F4. Además de eso, vamos este día a ver la parte de lo que es importante trabajar la barra de desplazamiento. Ahora vamos a ver la parte de Zoom. Les voy a enseñar dos formas de activar en este caso Zoom en nuestra hoja de trabajo. Y además de eso, a poder colocar ya lo que sería texto, diferentes técnicas en las cuales nosotros podemos colocar texto en lo que sería una celda. Muy bien, voy a iniciar con una acción que el día de ayer les explicaba de trabajar en este caso lo que sería la barra de acceso rápido. ¿Se recuerdan que les dije que Excel no es solamente que usted venga a la clase y que me vea realizando la acción, sino que es importante que usted lo practique? Para todos aquellos que tienen en este momento una computadora, quiero que por favor abran Excel y que coloquen estos comandos en lo que sería la barra de acceso rápido. Necesito que coloquen el comando de guardar, el comando de deshacer, el comando de rehacer, el comando de nuevo, abrir, vista previa de impresión e imprimir, y en este caso la captura de pantalla. Quiero también, les voy a enseñar, se recuerdan que el día de ayer les dije que les iba a enseñar la forma de realizar capturas de pantalla. En ese momento lo vamos a hacer con ejecución de teclado, y porque igualmente quiero ir poco a poco mostrándole las diferentes formas que nosotros podemos trabajar nuestro teclado con la acción de combinaciones. Entonces, quiero que en este momento ustedes, si no tienen en este caso una computadora o en este caso no quiero realizar en este momento el ejercicio, realicen una captura de pantalla de lo que están viendo en este momento. ¿Cómo realizamos la captura de pantalla? Mantenemos en este caso la tecla de Windows y nos buscamos en este caso lo que sería la tecla de Imprime y Windows, y en este caso una vez presionamos Imprime y automáticamente vamos a tener lo que es la captura de pantalla. Para los que están trabajando con laptop, tienen que presionar la tecla FN, Windows y en este caso Imprime. La tecla Imprime se encuentra arriba de las teclas de cursor, ese recuadro que está en medio de las teclas alfanumérica y del teclado numérico. Ahí van a encontrar la tecla Imprime. Con ella podemos hacer capturas de pantalla y quiero que después en el grupo de WhatsApp que tenemos me puedan enviar una imagen donde me muestren que han realizado el ejercicio. Es importante que de mi parte yo pueda estar observando cada acción que ustedes van haciendo. Y es por eso que este día, al finalizar la clase, en el grupo de WhatsApp les voy a poner un ejercicio de todo lo que van a aprender en esta hora de clase formativa. Muy bien, espero que estén realizando la captura de pantalla.
Fabricio, buenas. Buenas noches, Alicia. Buenas noches, José. Elsie, buenas noches. Omar, buenas noches. Muy bien, entonces me avisan por favor si están realizando el ejercicio y si no, hagan la captura de pantalla y con gusto yo espero acá que realicen la acción. Jocelyn, me dice por favor, ¿ha levantado su mano? Una pregunta, ¿a dónde se guarda la captura de pantalla? Ah, muy bien. En la laptop. Muy bien, las capturas de pantalla se guardan en la opción. Nos vamos en este caso a lo que sería el explorador de archivo. Buscamos en este caso la carpeta de imágenes y en ella automáticamente se crea una carpeta llamada captura de pantalla. Pero si usted gusta, cuando tenga abierto su libro de Excel, ahí puede dar la opción de pegar, porque igualmente podemos realizar esa acción. Podemos pegarlo o podemos irlo a buscar en la carpeta de imágenes. Ahí se encuentra una carpeta llamada captura de pantalla. Ahí va a encontrar la captura de pantalla que acaba de capturar. Ingeniera, tengo una consulta. Es que fíjese que en el momento mi teléfono no carga, entonces no tengo acceso a WhatsApp. ¿Se lo puedo enviar por correo electrónico? Claro, claro. Quiero comentarles que cuando les envíe el libro que me van a realizar con el ejercicio, ahí les voy a colocar mi cuenta de correo. Pero la cuenta de correo que les voy a dar es bcordoba.insafort@gmail.com. Pero no se preocupe porque en el Excel que les voy a colocar en el grupo, ahí va a ir mi cuenta de correo, donde vamos a poder estarnos comunicando si ustedes gustan. Ok, gracias. Con gusto, Marcela. Muy bien, miren, cuando tengan ya el ejercicio creado, pueden tomar una fotografía y me lo envían en este caso a lo que es el grupo de WhatsApp. Ahí vamos a estar interactuando. Yo quiero que ustedes estemos interactuando siempre, que cada acción que hagan yo igualmente pueda visualizarla. Quiero que los ejercicios que encuentren en el aula virtual igualmente háganlo. Si usted considera que le faltó algo o que no lo pudo hacer, comuníquese conmigo, lo puede hacer en este caso por privado y con gusto, ¿verdad? Yo estoy para poderlos apoyar a cada uno de ustedes. Muy bien, voy a continuar en este caso con la clase. Y me voy a ir ya a lo que sería el tema de este día, trabajando en este caso con celdas. Fíjense acá, miren, vamos a realizar la acción de introducir datos. Dice que los datos son introducidos dentro de una celda, como se vio en este caso anteriormente. Ustedes lo han podido visualizar en los ejercicios que se han encontrado en el aula virtual. Igualmente, ahí hay un video que el profesor muestra cómo realizar esa acción. Dice que para introducir un dato, en primer lugar, debe activar una celda. Usted ya sabe que es una celda activa. Esto se hace dando un clic sobre la celda. Entonces, se notará un recuadro negro alrededor de la celda. Este posee el nombre de marcador de celda, tal como se muestra en la siguiente figura. Acá yo con mi cursor les estoy mostrando cómo se va a visualizar. Dice que una vez activada la celda, puede empezar a digitar los datos. Al terminar de digitar los datos, deberá de presionar la tecla Enter para que los datos que quedan establecidos en la celda y el marcador de celda pasará a la celda de la siguiente fila. También puede utilizar las teclas de cursor para establecer los datos. Me voy a ir en este momento para lo que es nuestro libro de Excel con lo que sería nuestra sesión número 2. Y vean que acá vamos a trabajar con lo que sería el primer ejercicio que se encuentra acá. Sí, me encuentro acá. Con el primer ejercicio que se encuentra acá y fíjense lo que vamos a hacer. Quiero enseñarles las diferentes formas en las cuales nosotros podemos introducir datos. Como les comentaba al inicio, en mi vida laboral y todos los usuarios que yo veo utilizando en este caso Excel, he visto que cada uno ocupa una acción diferente de cómo poderlo hacer. Es por eso que yo les voy a enseñar acá tres formas en las cuales usted puede digitar una celda. Voy a iniciar con la primera. Miren, se recuerdan que
lo primero que tengo que ver es en qué celda estoy ubicada. En este caso, pues me encuentro en la celda E8. Ustedes sabrán que mi cuadro de nombre me indica en este caso en la celda en la cual yo me encuentro. Miren, me posiciono acá y ahora me encuentro en este caso en la celda E10. Muy bien, estando ubicado acá, voy a realizar la primera acción para poder digitar. Y es posicionándome en la celda que tengo activa y automáticamente, miren, yo empiezo a digitar. Acá está. Decía la teoría que tengo que darle enter. Esa es una forma de poder digitar. La siguiente forma es, lo estoy haciendo ahorita solamente con el mouse, es doble clic sobre la celda. Vean que en este momento mi puntero está intermitente. Y nuevamente, miren, vuelvo a digitar acá. Vean que cuando yo tengo ya un texto en la parte superior o en la celda que se encuentra arriba, automáticamente nuestro programa de Excel activa la acción de reconocimiento. Y en ese momento ya voy a dejar de en este caso, de digitar porque ya me colocó en este caso el texto completo. Y ahora miren, ya no le voy a dar Enter, sino que le voy a dar un clic afuera y me voy a posicionar en otra celda. Esta es otra forma de poder digitar. Y tengo una tercera forma de poderlo hacer. Me voy a posicionar acá, miren. Y en este caso me voy a ir para mi barra de fórmula. ¿Se recuerdan que el día de ayer les dije que es importante reconocer nuestra barra de fórmula? Fíjense dónde me encuentro. Me voy a venir para mi barra de fórmula. Lo importante y lo que decía la teoría y lo que ustedes tienen en este caso que revisar cuando se lee una teoría, ¿qué es lo importante de lo que estoy leyendo? Y la teoría decía, o para mí lo más importante es estar en la celda, posicionarme en la celda donde voy a digitar. Ahora me voy a posicionar en lo que es la barra de fórmula y voy a volver a digitar en este caso en Salvador. Vean que automáticamente mi celda, en este caso de 22, tiene ya el texto que yo he digitado. Nuevamente, ahora le voy a dar Enter y ahí se encuentra ya el texto situado. Entonces, estas son tres formas diferentes de poder digitar. Ahora bien, de repente me dicen, Vanessa, ¿cómo hago para poder, en este caso, eliminar un texto? O sea, no quería colocar El Salvador, sino que solamente quería colocar la palabra Salvador. ¿Cómo hago para poder eliminar? Tengo igualmente tres formas para poderlo hacer. Inicio con la primera. Me posiciono en la celda y presiono la tecla F2. Vean que automáticamente tengo nuevamente lo que es el cursor intermitente. Y porque estoy trabajando con teclas, me voy a ir con mi tecla de cursor hacia, en este caso, antes del texto que voy a eliminar, pues le doy borrar y automáticamente he eliminado el texto dándole Enter acá. Segunda forma de poder eliminar. Mi cursor está en una cruz blanca. Vean, cruz blanca. Reconozca la cruz blanca. Cruz blanca me sirve para seleccionar y me sirve para posicionar. Y además de eso, me sirve para posicionarme, darle doble clic y vea que igual, automáticamente yo me encuentro ya exactamente en el texto que quiero borrar o antes del texto que quiero borrar. Borro, nuevamente le doy Enter y esa sería otra forma de poderlo hacer. Tengo una tercera forma, me posiciono, me voy a ir para mi barra de fórmula. Acá voy a eliminar en este caso la palabra Salvador y vean que igual, ¿verdad? Acá está la eliminación de texto. Tenga cuidado con algo. Y fíjese acá, miren. Quiero que visualice los dos textos que se encuentran acá. Usted me podrá decir, Vanessa, pero ya eliminó la palabra él. Pero acá hay una acción que no hice. No he borrado un espacio que se encuentra acá. Miren. Ahí hay un espacio. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros realizamos esta acción de posicionarnos porque ahí hay un espacio que necesito eliminar.
En este momento, por ser solamente texto, no me va a afectar absolutamente nada. Pero si yo ahí estuviera realizando una acción de función, sí me afectaría ese espacio que yo estoy dejando ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta acción. Voy a eliminarlo y ahora sí. Miren, ya se encuentra en este caso el texto correctamente. Tres formas para poder colocar texto. Tres formas para poder eliminar o situarme en este caso donde quiero eliminar el texto. ¿Ha quedado claro lo que les estoy explicando en este momento? Me dicen, por favor, pueden activar su micrófono o me contestan por el chat de la reunión. Sí, listo, todo claro. Gracias, todo muy claro. Amable. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, voy a seguir acá. Ya tengo en este caso las diferentes formas o técnicas en las cuales nosotros podemos colocar texto. Fíjense algo que quiero explicarles y que quiero que quede muy claro. Para Excel básico todo lo hacemos paso a paso, pero yo no quiero que ustedes se vayan olvidando de esta acción, porque si ustedes se van para Excel intermedio ya no les van a explicar paso a paso, sino que automáticamente ustedes de todo lo que están aprendiendo en este momento lo van a tomar en cuenta para hacer las cosas más rápido. Es por eso que cada tema que usted va viendo, yo le voy explicando cómo realizar esas acciones o las diferentes formas en las cuales lo podemos hacer. Por eso yo quiero que usted lo practique. Si usted en este momento que me está visualizando quiere realizar la acción, hágalo. Es importante que usted aprenda a realizar cada acción que yo voy realizando acá. Muy bien, si ha quedado claro la forma en la cual nosotros podemos digitar, voy a pasar en este caso, miren, a una acción bastante importante. Cuando yo voy a colocar información en una celda, puede suceder que mi columna está con un ancho muy pequeño. Y entonces sucede esto como se encuentra acá. El texto lo tengo en la celda B1. Pero cuando el usuario no sabe trabajar Excel y cuando coloca en este caso la información y sucede esto que ustedes están viendo, pasa que se va para la celda B1. Y entonces si acá iba a colocar otro texto, lo coloca acá. Y entonces, ¿qué sucede? Esta celda está vacía y se lo voy a demostrar. Me posiciono en B1, acá está B1, yo tengo mi barra de fórmula y acá aparece la palabra Salvador. Me voy a ir para la celda C1. Mi barra de fórmula no me está indicando que tengo ningún texto. Entonces, de repente ven la columna, colocan en la información y entonces se pasan para la siguiente. Cuando hago revisión de cómo han colocado la información, sucede eso. Hay una columna vacía. Si usted está digitando, usted tiene que saber, y la teoría lo dice, que una celda es única siempre y cuando no hayamos realizado la acción de combinación de celda. Cada celda es independiente. Todas las celdas que se encuentran acá son independientes. Entonces, aunque el texto se visualice en la celda C1, yo me voy a posicionar acá y voy a digitar. Y vean lo que sucede. Mi celda donde se encontraba el texto, o donde se mostraba en este caso la palabra Vador, ya no está. Ya reconoció que ahora esta celda tiene información. Entonces tengan mucho cuidado cuando ustedes inicien la parte de digitación, que no vaya a suceder que me vayan dejando columnas solo porque el texto se traspasó para acá. Entonces ahora miren, les voy a enseñar una forma en la cual nosotros pues podemos arreglar esas acciones. Yo tengo en este caso tres formas diferentes de poder dar ancho de columna. Muestro la primera. Me posiciono en la columna que quiero dar ancho, me voy para la pestaña de inicio, me voy para el grupo de celdas, tengo el comando formato, dentro de ellos me aparece un recuadro de diferentes acciones en la cual yo voy a buscar ancho de columna.
Vean que en este momento me aparece que mi columna es de 457. Voy a realizar una acción y le voy a poner que la quiero de 6 y le voy a dar a aceptar. ¿Qué sucedió? No le he dado el ancho correcto. Cuando no me dan medidas al inicio del texto que voy a colocar o de la información que quiero, porque lo podemos hacer de diferentes formas, primero me dan la información con las columnas, el ancho que necesita y desde ahí yo parto para colocar el texto. Pero si yo voy a colocar texto antes y la columna en este caso pues no tiene en este caso el ancho adecuado, de esta forma de repente pues no nos va a ayudar. Voy a continuar acá y le voy a poner por ejemplo 17. Me dio mucho ancho. Entonces de repente pues no voy a definir bien cuál es el ancho correcto que le tengo que dar. Entonces les voy a enseñar otra forma en la cual podemos realizarlo. Les decía que miren, cruz blanca para seleccionar, cruz blanca para posicionarme, cruz blanca para poder en este caso digitar. Pero este puntero que ustedes visualizan acá, al posicionarme entre la columna B y C, se vuelve bidireccional. Bidireccional hacia la izquierda y bidireccional, perdón, hacia la izquierda y hacia la derecha. Bidireccional. ¿Qué hago acá? Lo puedo hacer de dos formas. Ya hicimos la primera, les enseño la segunda. Tengo clic izquierdo presionado y muevo hacia la derecha. Entonces voy a hacer esto. Segunda forma de poderlo hacer. Y la tercera forma, posicionándome nuevamente acá, doble clic rápido. Y esta es la mejor forma, porque me da el ancho correcto del texto que se encuentra ahí, automáticamente. Vean acá, tengo Hola Mundo, lo tengo en la celda F1, G1 no tiene absolutamente nada de texto. Me posiciono acá, veo que mi puntero está bidireccional, doble clic y automáticamente él coloca lo que sería el ancho de columna. Igualmente, si queremos trabajar lo que sería largo de fila, igualmente miren, perdón, alto de fila, igualmente ahora se vuelve bidireccional hacia arriba y hacia abajo. Yo voy a bajar y automáticamente ahí tengo. Eso nos ayuda para que nosotros podamos, en este caso, para los encabezados que siempre tenemos en un cuadro que creamos, miren, voy a seleccionar el texto que tengo acá. Y ya que lo tengo seleccionado, voy a mostrarles otra acción. Si ustedes ven el texto que tengo en este momento, se encuentra en la parte inferior de la celda. ¿Cómo puedo visualizar esa acción que tengo acá? Me voy para la pestaña de inicio, grupo de alineación, y en el grupo de alineación tengo un comando que me dice que mi alineación de texto es en la parte inferior. Tengo hacia la izquierda, hacia la derecha, tengo centrado y tengo centrado de celda o alineación en medio. Para eso, si yo quiero centrar mis encabezados, centro primero y centro en este caso texto. Y ahí ya tengo en este caso la información cuando yo realizo la acción de alto de fila. Y acá ustedes saben que ya nos faltaría en este caso cuadricular, colocarle en este caso un fondo para que se muestre mejor la información de los encabezados que tengo ahí. Poco a poco vamos a ir realizando esa acción. Muy bien, ¿ha quedado claro lo que les acabo de mostrar o tienen alguna consulta? Yo tengo una consulta, Vanessa. Perdón, permítanme, voy a dejar de compartir. ¿Quién me habló? Yo. Marcela, un gusto, Marcela, dígame. Fíjese que tengo una consulta porque estaba siguiendo el ejercicio, pero cuando le doy alto de fila para hacerlo más largo el cuadro, igual el texto sigue como alineándose al ancho que le hemos dado, o sea, es decir, no puedo escribir el texto completo en el cuadro, sino que otra vez se corta. Muy bien, ya le voy a explicar algo acá. Excelente la consulta que me acaba de hacer. Gracias. Muy bien, fíjese. Sucede esto, miren, voy a hacer el ancho más pequeño. He dado, en este caso, alto, pero el ancho lo tengo muy pequeño. Y siempre me dicen, ¿cómo hago
para que este texto me quede exactamente en este cuadro que se encuentra aquí, porque yo quiero lo que es el alto, la información acá, en este espacio que tengo acá, o en este caso, este ancho de lo que es la columna. Siempre en el grupo de alineación tengo el comando de ajuste de texto. Y vean, cuando yo le dé clic, ahí está, miren, automáticamente se va a ajustar el texto. Acá lo que tenemos que hacer, porque es una palabra completa, deberíamos de tener exactamente el ancho que corresponde a ella. Pero si acá vamos a tener más información, entonces lo hacemos de esta forma. Miren, le damos acá clic, lo voy a hacer con Hola Mundo porque tenemos dos palabras acá. Me voy a posicionar, le doy clic, acá voy a mover un poco y ahí está, miren. Esta es la forma de poderlo hacer. No sé si queda claro o era la consulta que me hacía. No, me queda súper claro. Eso. Excelente. Tenía dudas. Gracias. Muy bien, con gusto. Muy bien, miren, esto que acabo de estarles explicando es lo que van a realizar en el ejercicio que les voy a colocar, porque por el tiempo no podemos realizar en este momento ese ejercicio, por eso se lo voy a colocar en el grupo. ¿Y saben qué me van a realizar? Me van a hacer un calendario. ¿Saben qué? Cuando yo trabajo un libro de Excel, la primera hoja para mí es siempre de información y es de crear mi calendario. Yo creo siempre mis calendarios personales en cada libro que trabajo y ahí voy colocando comentarios. Ya más adelante les voy a enseñar a trabajar los comentarios para ir colocando, por ejemplo, fecha importante, este día tengo reunión. Entonces me ayuda bastante porque no me gusta estar viendo el calendario que se encuentra en la computadora. De repente, pues, estar trabajando en Excel. Ustedes saben que para los que trabajan bastante Excel es muy difícil estar realizando una acción y otra. Entonces me gusta estar trabajando solo en mi libro y entonces les voy a enseñar con el ejercicio la forma en cómo yo creo mis calendarios. Ahí van a poder visualizar, solamente en este caso un mes me van a crear, pero van a ver, ahí van a realizar el ejercicio de colocar texto, ejercicio para ponerle ancho de columna, alto de fila, para trabajar en este caso el grupo de fuentes y la parte de lo que sería alineación. Ya van a ver el ejercicio que les voy a colocar para que me lo puedan enviar a lo que es la cuenta de correo. Muy bien, si ha quedado claro esta explicación que acabo de dar acá, voy a, nuevamente a pasar en este caso a lo que sería mi presentación. Estuvimos viendo la parte de cómo poder en este caso realizar el ancho, el alto de lo que sería la columna y fila. Ya revisamos en este caso la forma de poder en este caso colocar el texto. Ya les enseñé diferentes formas de poderlo trabajar. Ahora vamos a trabajar copiar y pegar. O en este caso copiar, cortar y pegar. Dos acciones diferentes que nos llevan a un mismo punto. Siempre a la acción de pegar. Les voy a enseñar tres formas en este caso de poderlo hacer. Para eso, miren, me voy a regresar para lo que es mi libro de Excel en el ejercicio que nos encontramos. Y fíjense lo que voy a hacer en este momento. Miren, voy a seleccionar acá. Voy a realizar acá dos formas diferentes. Al tener seleccionada mis dos celdas, me voy a ir para el grupo de portapapeles y estando acá voy a darle copiar. Voy a seleccionar las celdas donde quiero pegar y en este caso ya se activó el comando pegar y le voy a dar acá pegar. Esa es una forma. Yo puedo pegar las veces que yo quiera, siempre y cuando, miren, este recuadro intermitente no desaparezca. Fíjense acá, miren, estén visualizando acá pegar. Voy a quitar en este caso la acción y ya no aparece activo, porque ya no está intermitente la acción. Eso sería cuando yo voy a copiar y en este caso hago la acción de pegar. Otra forma de poderlo hacer es seleccionando. Ahora voy a trabajar con cortar. Nuevamente me hace lo mismo. Vean la diferencia acá. Me voy a posicionar donde lo quiero y siempre voy a dar la acción de pegar. ¿Qué cambió? Primero, la acción me la realiza una vez. Segundo, me hace el movimiento de toda la información a lo que es la columna. Y tercero, ya no tengo acá activo pegar, porque la acción de cortar lo hace una tan sola vez. Es una forma de poderlo hacer. Voy a eliminar ahorita todo lo que acabo de hacer y ahora les enseño otra forma.
Si este texto que tengo acá, yo lo quiero en varias filas, creo que estarme viniendo para acá a copiar y posicionarme y pegar me lleva mucho tiempo. Entonces, una forma de poderlo hacer es posicionando mi cursor. Miren, vean ahora, tengo cruz negra. Me voy a desplazar hacia abajo manteniendo clic izquierdo y realicé la misma acción. No estoy copiando, no estoy cortando, estoy realizando en este caso rango del mismo texto hacia abajo. Porque cruz negra, puedo irme hacia abajo y puedo irme hacia el lado derecho. Y automáticamente tengo esta acción. Les enseñé ya bidireccional, izquierda, derecha, bidireccional, arriba y abajo. Y ahora les enseño otra forma de bidireccional. Tanto para una celda como para un rango me sirve la misma acción. Miren ahora, me voy a posicionar en medio de la selección de rango de información que tengo acá. Y pueden visualizar en este momento que mi puntero está bidireccional para arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha. Con esta acción de mi puntero bidireccional yo puedo mover. Uy, perdón, ahí está. Puedo mover, miren, muevo. Puedo mover. Todas las veces que yo quiera hacia donde yo quiera, lo que sería el rango de selección que tengo. Si solamente lo quiero para una celda, puedo. Si solamente lo quiero para una celda, puedo. Si lo quiero para tres, puedo. Si lo quiero para una columna, puedo hacer la misma acción. Entonces, podemos copiar ya, podemos cortar, una misma acción, en este caso de pegar. Trabajamos ahorita con el grupo de portapapeles. Les voy a enseñar otras formas de poderlo hacer. Perdón. Voy a seleccionar y ahora le voy a dar clic derecho. Copiar. Me posiciono, clic derecho, pegar. Selección, clic derecho, cortar. Me posiciono, clic derecho, pegar. Tercer forma de poder realizar esa misma acción. Me posiciono, control C para copiar. Me posiciono, control V para pegar. Control X para cortar. Me posiciono, control V para pegar. Grupo de portapapeles, clic derecho o combinaciones de teclas. Control C va a copiar. Control V va a pegar. Control X va a cortar. Grupo de portapapeles, comando copiar, comando cortar, comando pegar. Con clic derecho tengo el nombre, igualmente lo que sería el comando copiar, cortar. Lo único que cambia con esta acción, cuando lo hago acá, en este caso de copiar, el mismo, perdón, me sitúa acá, miren, el pegado, pero usted ya se aprendió y por eso fue lo primero que le enseñé, el comando. Por eso le enseñé primero la forma del grupo de portapapeles, para que reconociera el comando que va a utilizar. Porque esa acción, más adelante vamos a ver las diferentes formas en las cuales nosotros podemos pegar información en una celda. Entonces, acá no se va a dirigir en este caso con lo que sería el nombre, porque acá dice automáticamente pegados especiales, pero sí ya usted ya reconoció el comando. Y al posicionarse ahí, automáticamente le dice pegar. Por eso cuando le enseñé la primera forma de poder copiar y cortar, se lo hice por el grupo de portapapeles, para que pudiera visualizar acá el comando. Siempre visualicen el comando que están utilizando, porque eso las va a llevar a poder realizar mejores las acciones que estamos haciendo. ¿Ha quedado claro lo que acabo de explicar? ¿O tienen alguna consulta? Hola. Todo claro. Muy amable, gracias. Todo claro. Gracias. Muy bien, miren, me voy a pasar para otra hoja. Estoy en este momento en la hoja de celdas no adyacentes. Quiero que en este momento vamos a realizar en este caso un ejercicio para que ustedes vean cómo trabajar la parte de lo que son las teclas que nos ayudan a trabajar mejor en Excel. Entonces, fíjense acá, miren lo que vamos a realizar.
Yo el día de ayer les mostré la forma de cómo dirigirnos hacia abajo, dirigirnos hacia la derecha, en este caso la última columna, o irnos hacia la última fila. Pero si yo quiero hacer selección de todititititita el área de trabajo, me posiciono entre la intersección de la primera columna y la fila, y acá miren, vean que automáticamente cuando me posiciono se vuelve en este caso gris esta acción, y al darle un clic me hace la selección de todititito. Acá está. Tengo la selección de todas las filas y todas las columnas. Esa es una forma de poderlo hacer. Si, por ejemplo, usted me quiere seleccionar solamente lo que sería la primera columna, en este caso lo único que hacemos, perdón, cualquier columna, lo único que hago es posicionarme acá. En lo que, donde corresponde, en este caso, vean que me hace la flecha hacia abajo, le doy un clic y me realiza esta acción. Igualmente acá, miren, me posiciono, vean que estoy manteniendo la acción, ¿por qué? Porque estoy manteniendo control presionado y automáticamente me está realizando la acción, tanto para las filas como para las columnas. Esto es en este caso selección de toda la columna o selección en este caso de lo que sería toda la fila. Otra forma en la cual nosotros podemos realizar esta acción, no yéndome arriba de donde está en este caso la columna, sino que posicionándome en la celda, es a realizarlo con la acción de control shift y tecla de cursor hacia abajo. Vuelvo a repetir. La acción es control shift y tecla de cursor hacia abajo. Y si no, control shift y tecla de cursor hacia la derecha. Y realizo la acción de todas las filas e igualmente de todas las columnas. Entonces lo podemos hacer seleccionando acá arriba, seleccionando acá si lo quiero todo o posicionándome en una celda, control shift, cursor hacia abajo, control shift, cursor hacia la derecha. Diferentes formas para poder seleccionar. Entonces ahora sí, miren, ya que hemos aprendido esa acción, ahora les voy a enseñar la forma de trabajar celdas no adyacentes. Cuando usted en su vida laboral le digan, necesito que me trabajes en este caso una palabra o quiero que realices la acción de colores en alguna celda. Y entonces, ¿qué hace el usuario? Va seleccionando, colocando color. Va seleccionando y colocando el color. Nos lleva mucho tiempo realizar esa acción. ¿Cómo hago para poderlo hacer de una sola vez? Miren, primero me posiciono desde donde voy a iniciar la selección. Ya que estoy posicionada, voy a mantener control presionado. Me voy a ir hasta donde necesito, en este caso, la selección. He dejado de presionar con mi mouse, en este caso clic izquierdo, pero control lo sigo teniendo posicionado o estoy en este caso pues seleccionándolo. Voy a posicionarme acá y vean lo que estoy haciendo en este momento. Sigo acá, control, no dejo de presionarlo. Estoy colocando la palabra HO. Me voy a ir acá. Voy a hacer más pequeño acá para que puedan visualizar. Me posiciono acá, vengo aquí. Me vengo acá, acá, acá me faltó y acá. Muy bien. Ya coloqué acá una palabra, manteniendo control presionado y en este caso con clic izquierdo realizando la acción. Me voy a ir para el grupo de fuentes y le voy a dar acá un color. Ahí está. Le voy a dar este color. Muy bien. Vean que ya no tengo, vean mis manos, si me pueden estar viendo la cámara, yo no tengo ya nada seleccionar. Ya no estoy presionando absolutamente nada, pero mi área de trabajo, mientras yo no le dé clic a cualquier celda, vean que tengo selección de columnas y tengo la selección de filas todavía activa. Quiere decir que todavía puedo realizar cambio de color si yo quiera. Ahí está. Puedo nuevamente realizar cambio de color si yo quiera. Mientras esté seleccionada la acción que acabo de hacer de celdas no adyacentes, manteniendo control presionado y haciéndolo con clic izquierdo, puedo nuevamente realizar el cambio acá. Ahora bien, voy a quitar la selección, voy a darle un clic ahora afuera y vean que automáticamente, bueno, aquí me quedo esta L1.
automáticamente acabo de colocar la palabra on. Esto que acabo de realizar, necesito que igualmente usted lo haga y lo practique. Con esta acción va a practicar la forma de trabajar, en este caso en Excel. Les mencionaba que íbamos a trabajar con la parte de Zoom. Zoom yo lo puedo sacar de dos formas diferentes. Primero, manteniendo control presionado y con el scroll hacia abajo me puedo ir hacia abajo o puedo irme hacia arriba, aumentando en este caso el Zoom. Aumento o puedo disminuir. Manteniendo en este caso control presionado y trabajando con mi scroll. Otra forma de poderlo hacer es yéndome en la parte, en este caso, inferior de mi área de trabajo. Acá tengo Zoom, en este caso tengo 85%. Acá tengo para disminuir, la misma acción, o para aumentar, con lo que sería presionando más. Más o menos, ahí está. Para poder, en este caso, visualizar. Y si no, lo hacemos en este caso con lo que sería control y scroll. Y automáticamente me realiza lo que sería la acción. Ahí está. Para que se pueda, en este caso, visualizar. No sé si queda claro lo que les acabo de explicar. Y Vanessa, una dígame. Cosa. Cuando uno tiene el laptop, creo que solamente sería con el zoom de la barra en la parte de abajo. ¿No está trabajando con mouse? No, solo con Exacto, con el pad de la laptop. Exacto, usted puede trabajar con el pad de la laptop y a veces está en la parte izquierda, a veces en la parte derecha para realizar la acción. Exacto, lo puede hacer de esa manera. Y para los que tienen mouse, lo trabajamos con scroll. Quiero comentarles que nuestro mouse tiene tres partes. Tiene izquierda, derecha y tiene scroll. Scroll tiene muchas funciones para poder trabajar. Por ejemplo, si estamos navegando en internet, scroll pues me ayuda a poder abrir diferentes páginas y poder en este caso estarlas visualizando. Igualmente para poderme desplazar rápidamente hacia abajo o hacia arriba. Y acá manteniendo control presionado, puedo en este caso disminuir o aumentar lo que sería mi área de trabajo. Entonces nos ayuda bastante la opción de scroll de nuestro mouse. No sé si alguien más tiene alguna consulta o ha quedado todo claro. ¿Sí? Muy bien. Fíjense acá, miren, ya vimos la forma de selección. Ahora quiero enseñarles algo acá. Voy a colocar acá el número 1, me voy a ir acá hacia abajo para hacerlo rápido y voy a hacer realizar esta acción. Fíjense acá, miren, fíjense lo que les voy a explicar. Acá yo realicé, en este caso, selección de celdas y coloqué un color, pero yo no tengo texto acá. Entonces quiero ver qué es lo que me reconoce, en este caso Excel. Me voy a posicionar acá y voy a mantener Control Shift hacia abajo. Ah, me hizo la selección de todo otra vez. Control Shift hacia la derecha. Ah, igualmente me seleccionó todo. Ahora quiero ver qué me hace Control Shift y cursoras cuando yo tengo ya información dentro de una celda. Fíjense acá. Control Shift, cursor hacia abajo. Control Shift, cursor hacia la derecha. Esta acción tiene doble función. Cuando Excel no reconoce en la columna donde estoy activando esta acción y no tengo información dentro de ella, Excel me lo hace para toda la columna. E igualmente, si lo hago la cursora hacia la derecha, me lo hace para todas, en este caso igualmente para toda la fila, perdón, y para todas las columnas. Pero cuando Excel reconoce un rango donde hay información, Control, Shift y cursora, ya sea hacia abajo o hacia la derecha, me va a realizar la selección de rango exactamente de la información que yo he colocado. ¿Queda claro lo que les acabo de explicar? Gracias, Diana. Sí, muy claro. Muy bien. No se me vayan a confundir. Si yo tengo o yo me posiciono donde no hay información, esto no es información, color no es información.
Yo lo único que he dado acá es un color a la celda. Pero Excel acá sí me reconoce que yo tengo información. Entonces, control shift hacia abajo, control shift hacia la derecha, me hace la acción solamente de selección de la información que yo tengo acá. Recuérdense, lo estoy haciendo paso a paso para no confundirlos y que vaya quedando claro cada acción que vamos realizando. Dos formas diferentes, dos acciones diferentes y lo hacemos con lo mismo. Control shift y en este caso cursor hacia abajo o control shift cursor en este caso hacia la derecha. Excel automáticamente, por ser un programa muy inteligente, va a visualizarme en este caso que mis celdas están, tienen información. Entonces, esta acción la va a determinar solamente para el rango de texto que yo tengo acá. En este caso estoy desde E25 hasta lo que sería L42. Esas son las únicas selecciones en este caso que me hace. Entonces, es importante que usted, cuando esté visualizando nuevamente el video y lo quiera ver, realice esta acción para que usted vea la diferencia en la cual nosotros, en este caso, podemos trabajar. Igualmente, como les explicaba el día de ayer, hay acciones que cuando las hago sin antes de realizar otra acción, pues no me la va a tomar en cuenta. Pero si yo he realizado antes la acción, ya puede, en este caso, esa tecla, por ejemplo, la tecla de función de F4. Si yo no he realizado la acción con clic derecho a la celda para sacar una hoja, no me saca una hoja nueva, sino que me realiza otra acción. Entonces, tengo primero que realizar esa acción para poderlo hacer con F4. Y entonces, así igualmente hay muchas acciones en las cuales podemos trabajar. Voy a buscar un documento que tengo de todas las formas en las cuales ustedes pueden trabajar acción con combinación de teclas para que puedan revisarlo y puedan en este caso pues realizar los ejercicios y vayan viendo todas las combinaciones que hacen. Saben que decían que en los años 80 todas las personas que aprendían computación en los centros de cómputo decían que habían carteles con la combinación de tecla de AL, AL 1, AL 2, AL 3. Me recuerdo que una vez me puse a ver todas las combinaciones de esas teclas. Me di cuenta que llega hasta las 5000. Creo que de las 5000 en adelante hace siempre la misma acción. Pero imagínense, en los años 80 decían que los docentes pedían que la mayoría o como 40 o 50 combinaciones que se las aprendieran porque no teníamos estas acciones tan así, sino que todas se hacían con combinaciones de teclas con Alt. Trabajaban con pantalla negra. A mí me gusta mucho trabajar con pantalla negra porque veo bastante la parte de lo que son las combinaciones. Entonces es por eso que yo trabajo bastante con combinaciones de tecla porque me ayuda a poder memorizar mejor la acción y dejar a veces a un lado el mouse, sino que todo trabajarlo acá. Por eso el día de mañana les voy a enseñar un ejercicio y espero que todos lo podamos hacer en ese momento de cómo trabajar con la tecla de Alt. Solo vean en este momento al presionar la tecla de AL, me aparece en la parte superior letras y números. Y ellos me va llevando a poder identificar, ya sea si me quiero ir para una pestaña o me quiero ir para un comando de la barra de acceso rápido o me quiero ir, por ejemplo, para archivo. Mañana vamos a hacer un ejercicio para trabajar esta acción y van a ver qué fácil es trabajar con esta acción de combinación. Gracias, Fabricio, por su comentario. Muy bien, lo importante es que se encuentra acá. Elsie, yo en el correo que les enviaron a ustedes, en el detalle que les daban de toda la información que se encuentra ahí, ahí está un enlace para poder ver YouTube de lo que es el programa. Entonces, allí usted ingresa ese enlace que le enviaron en lo que es la cuenta de correo y ahí puede ver los videos. Por ejemplo, ya sea el día de ayer, ahora después de las 10 de la noche, pues coloco el video de este día. Si no, con gusto les mando por el grupo de WhatsApp el enlace para que pueda ingresar. Si no, me recuerda, por favor, para poderlo colocar ahí en el grupo. Muy bien, entonces no sé si tienen alguna consulta de lo que estoy explicando o ha quedado claro.
Todo claro. ¿Todo claro? ¿Los demás? Bueno. Sí, todo claro, Lee. Sí, claro. Sí, dígame, Joseph. ¿O quién es la que me dijo que tenía una duda? Karina. Ah, Karina, perdón. Dígame, Karina. Cuando usted seleccionó para darle el color, cuando puso la palabra hola, dijo que se era con la tecla control. Ajá, presionamos, en este caso, primero nos posicionamos desde donde vamos a iniciar el rango de selección. Y cuando ya nos posicionamos ahí, mantenemos control presionado. Después vamos a darlo con clic izquierdo, el rango hasta donde nosotros queremos realizar la acción sin dejar de presionar control. Usted todas las acciones, por eso se llama celda no adyacente, porque usted mantiene control presionado y su mouse, en este caso clic izquierdo, es el que le ayuda a poder hacer la selección. Si por ejemplo yo selecciono desde A1 hasta A20, ahí dejo de presionar control, dejo de presionar clic izquierdo, pero control todavía lo mantengo presionado. Y después vuelvo nuevamente a posicionarme donde va a ser la segunda selección y nuevamente vuelvo a dejar de presionar clic izquierdo y así voy sucesivamente hasta seleccionar el texto. ¿Y si lo estamos haciendo de laptop, es lo mismo? Si lo estamos haciendo con laptop, sí es lo mismo. Es lo mismo. Porque usted lo está haciendo con su pad. Entonces usted lo que hace es dejar de manipular su pad. Okay. No sé si alguien más tiene alguna consulta. El examen teórico. En la plataforma están las evaluaciones teóricas que ustedes tienen que realizar. Ahí solamente son de preguntas. No, yo he leído y no hay ninguna que tengan que realizar el ejercicio y presentarlo. Si les aparece un pequeño ejercicio, ustedes tienen que realizarlo y colocar la respuesta correcta de los tres ítems que les aparece ahí. Pero no tienen que colocar esa respuesta en alguna parte de lo que es el habla virtual. Solamente es que ustedes realicen la acción para ver cómo se hace o cuál es la respuesta que dan y poder en este caso colocar en los tres ítems que aparecen. Están muy fáciles estos exámenes, ¿verdad? Bueno, yo no puedo visualizar sus notas, les mentiría en esto, pero voy a preguntar si puedo ir viendo cuánto han sacado ustedes de notas. Espero que estén sacando 10, porque están, de todo lo que les estoy diciendo, he revisado las preguntas para también poderles explicar acá. Y espero que igualmente ustedes estén sacando 10 en esos exámenes. Voy a consultar si puedo visualizar sus notas, porque ahorita como me encuentro no puedo visualizarlas, pero si no, voy a pedir de favor que me las puedan mostrar para los que ya realizaron las evaluaciones que se encuentran ahí. Muy bien, entonces fíjense acá, voy a finalizar, permítanme, ¿dónde está la presentación? Acá está. Voy a finalizar acá con la acción. Uy, ¿qué pasó? Acá. Presentándoles. Uy, ¿qué pasó acá? Presentándoles acá siempre la parte de la teoría de las acciones que nosotros hicimos. No olviden, por favor, ir realizando las acciones. Es importante que ustedes, además de poder visualizar nuevamente el video, realicen el ejercicio. Si a usted le costó la primera vez y aún así lo hizo, vuélvalo a hacer nuevamente hasta que usted considere que lo hace por inercia. Yo le llamo así, por inercia, porque yo automáticamente agarro, o en este caso presiono la acción de la tecla que necesito para realizar ya la acción. Yo necesito que usted no esté pensando cómo hacerlo, sino que usted ya sepa cómo poder manipular esas acciones. Y es importante que usted realice las combinaciones. Así como trabajamos control, shift y cursoras, trabajar control, realizar en este caso la acción de captura de pantalla y poder en este caso realizar las manipulaciones. Es importante.
Cuando ya pasemos a la acción de poder trabajar, en este caso funciones, van a ver qué tan importante es todo lo que estamos realizando en este momento. Me voy a ir para acá para poder ir ya finalizando. Acá para poder concluir este ejercicio que ustedes han estado haciendo, o espero que lo estén realizando, si ustedes ven esta palabra, yo no quiero que lo hagan con la palabra hola. Traten de hacerlo con su nombre. Háganlo con su nombre. Y espero esas capturas de pantalla en el WhatsApp para poderlo felicitar que ustedes han realizado esta acción. Por ejemplo, yo puedo trabajarlo con mi nombre Vanessa o solo colocar Vane. Acá tengo en este caso a Alexander, puede poner Alex. Tengo Alicia, colocar la palabra, en este caso el nombre de Ana, Blanca. Traten de realizarlo con su nombre para que vean cómo de repente pues, nos vamos complicando un poco más de ir agarrando más columnas, cómo trabajar, por ejemplo, la N o la Z, realizando siempre la combinación de control y con lo que sería su mouse. Van a ver qué divertido es realizar en este caso esta acción. Le colocan el nombre de celdas no adyacente a la hoja para que ustedes pues, vayan formando ya su libro con cada uno de los temas que hemos visto este día. Muy bien, si no hay otra consulta, bueno, no, esa era la pregunta que me hacía. Muy bien, si no hay otra consulta, nos vamos a quedar hasta acá. De mi parte, esperen por medio del grupo de WhatsApp el ejercicio que quiero que me manden a mi cuenta de correo para poder ya ir visualizando. Yo les voy a si tienen alguna dificultad con el ejercicio o cuando me lo envíen no está correcto, yo les voy a mandar de mi parte mis sugerencias para que ustedes pues vayan perfeccionando mejor lo que sería la acción. Entonces nos vamos a quedar hasta acá. Pasen feliz noche y nos vemos el día de mañana. Miren que la hora pasa bastante rápido. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. No, gracias. Feliz gracias. Noche. Buenas noches. Adiós gracias. Para cada uno de ustedes. Gracias.